Es muy importante que todas sepamos esto, ya sea porque lo necesitamos o porque tal vez lo necesite una persona que conozcamos. Me altero porque es increíble lo que tuvo que vivir esta mujer y lo que siguen viviendo miles de mujeres en Colombia y el mundo. Prostitución forzada, esclavitud sexual, trata de personas, esterilización forzada, embarazos forzados, abortos forzados. Pero hay otro tipo de violencias de los cuales debemos hablar. Recuerda que la violencia hacia las mujeres es un delito. Por eso debemos denunciarlo. Una de las primeras leyes para las mujeres nace como una forma de contrarrestar la enorme violencia que había hacia ellas. Y en 1993, en una conferencia de Naciones Unidas, se reconocieron explícitamente los derechos de la mujer como derechos humanos. O sea, hasta 1993. No hace falta decir que es relativamente hace poco tiempo. En este episodio vamos a hablar de cosas que aparentemente son muy difíciles, pero las vamos a desarrollar de manera sencilla y clara. Vamos a hablar de derechos o herramientas que tenemos las mujeres para defendernos de las violencias. Es muy importante que todas sepamos esto, ya sea porque lo necesitamos o porque tal vez lo necesite una persona que conozcamos. Número 1, una de las leyes más importantes que tenemos en nuestro país Colombia es la Ley Rosa Elvira Celi. Ley 1761 del 2015. Esta ley tipificó el delito del cuando la invivición como un crimen. Dice, causar la muerte en una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género. Literalmente nos está diciendo que sí, quitarle la vida a una mujer por el simple hecho de que existe ella como mujer. Para las personas que son muy jóvenes o quizás para las personas que ya lo olvidaron, a Rosa Elvira Celi le quitaron la vida. Ella era una mujer que vivía en Bogotá, tenía 35 años, tenía una hija de 12 años, era vendedora ambulante y en las noches quería graduarse del bachillerato, o lo que conocen muchas personas como la secundaria. Todo un día trabajando para luego ir a estudiar en la noche para salir adelante, y uno de sus compañeros de estudio le hizo esto tan terrible. Mejor dicho, si tú quisieras que te contara esta historia completica, por favor déjalo abajo en los comentarios y haremos una investigación detallada de todo su caso y de cómo es posible que el Estado, hasta más de 10 años después, hizo una ley que tipificara algo que ya venía sucediendo a muchísimas otras mujeres. Me altero porque es increíble lo que tuvo que vivir esta mujer y lo que siguen viviendo miles de mujeres en Colombia y el mundo. Número 2. Ley 1719 del 2014. Esta es una garantía para todas las víctimas de violencia sexual, pero en especial en el marco del conflicto armado. Esta ley lo que quiere garantizar es que las víctimas tengan acceso a la justicia y a otras medidas. Está tipificado el acceso carnal violento a menores de 14 años o que la induzca a prácticas sexuales. Prostitución forzada, esclavitud sexual, trata de personas, esterilización forzada, embarazos forzados, abortos forzados. Todos estos tipos de prácticas incurrirán a más de 160 meses de prisión. Yo no soy una abogada ni tampoco estudié derechos. Esta es la investigación que he estado realizando con mi equipo para poder llevarles a ustedes esta información y decirles no están solas y que sus amigas o conocidas tampoco están solas, que hay maneras de sobrevivir, que hay maneras de salir de esos ciclos. Aquí les voy a contar algunas, pero por favor, si ustedes tienen conocimiento de más, déjenlo abajo en los comentarios. Número 3. Ley 1257 del 2008. Establece que las mujeres víctimas de violencias tienen derecho a asesoría jurídica, legal, acceso a servicios de salud sexual y reproductivos de calidad, no cualquiera, y en todos los centros calificados para ello. Es que tienes derecho a recibir todo este tipo de atención integral. Pero vamos a definir un poco qué son esas violencias contra la mujer, porque hay personas que piensan que no. O también hay mujeres que consideran que tal vez no están en ninguno de este tipo de violencias porque no son maltratadas físicamente. Pero hay otro tipo de violencias de los cuales debemos hablar. Violencia contra la mujer se entiende como cualquier acción u omisión que le cause morición, daño o sufrimiento a la mujer, tanto físico como mental. Daño psicológico. Es cuando tu pareja te quiere controlar todos tus comportamientos, todas tus acciones, hasta tus creencias y decisiones. Pero ojo, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta. Te humilla, te aísla,
Todo esto se considera un perjuicio a tu salud psicológica. Y esto es de esta manera porque te está inhibiendo con tu autonomía y tu personalidad. Tú quisieras hacer ciertas cosas, pero esta persona no te deja. O probablemente, tal vez necesites ayuda psicológica porque tienes una autoestima no tan chévere y te dejas intimidar de ellos, de esa persona a la que tú consideras tu pareja, a la persona que tú realmente amas y que te diga cosas feas como no salga con esa ropa porque es que usted qué va a conseguir allá otro, o es una por maquillarse así, vestirse así, o incluso que te diga cosas como usted es estúpida, es tonta, esta comida está mal hecha. Todo este tipo de insultos hace parte del daño psicológico. Ahora, daño sexual. Este es cuando te obligan a tener relaciones sexuales sin consentimiento. Y no es solamente un desconocido. Tu pareja también te puede estar obligando. Cuando hay un contacto sexualizado físico o verbal, o te obliga a estar en situaciones sexuales mediante la fuerza. Aquí también puede existir la intimidación, el chantaje, la amenaza, un soborno, una manipulación, cualquier otro mecanismo que inhabilite tu voluntad personal. Muchas veces no sabemos reconocer cómo es la manipulación, cómo se ve, cómo se vive, qué tipo de frases o palabras sería que me está manipulando. Y es que tenemos tan normalizado y muchas personas piensan que simplemente porque es mi pareja a mí me toca hacerlo, y entonces la otra pareja se aprovecha un poco y dice, ¿qué te pasa? Eres mi mujer, te toca. Eso es un daño sexual, porque tú no quieres, porque te sientes incómoda, porque no te gusta, porque te duele. Número 3. Un daño económico o patrimonial. Muchas veces cuando el hombre es el proveedor y la mujer es la que se encarga de los quehaceres del hogar, hay una dependencia económica, porque la mujer no está recibiendo absolutamente nada, sino todo lo que le dé su esposo. ¿De dónde tendría dinero? ¿Cómo podría salir a tomarse un café con sus amigas si no tiene dinero? ¿O cómo podría simplemente salir a la esquina a comprar algo que le haga falta para el almuerzo, pero no me dejó dinero? Ahí hay una dependencia económica, porque también hay un tipo de control. Yo controlo lo que tú tienes. Al lado del económico está el patrimonial, es decir, tus objetos personales. No te deja tener un celular, o quizás te quite tus documentos, tu billetera, te las esconda, o quizás tú tienes tu maquillaje y a él no le gusta que tú te maquilles, entonces te daña el maquillaje, te rompe la ropa. Pero ese tipo de objetos son tuyos, son de tu patrimonio personal, y la otra persona te las está quitando, te las está arrebatando. Estos son algunos tipos de violencias. Incluso existe un violentómetro que nos va diciendo de menor a mayor cómo va aumentando la violencia en el hogar o en las parejas. Y también podrían considerarse algunas banderas rojas para que salgas de la relación lo más pronto posible. Yo sé que no es sencillo salir de ahí cuando tú o estás enamorada o cuando estás dependiendo de esa persona en muchos otros aspectos, no solamente los económicos, sino también los emocionales. En nuestro país y en el resto del mundo siguen ocurriendo este tipo de violencias contra la mujer, violencias de género, y estamos desprotegidas porque no existe esta información tan al alcance de la mano. Así que te digo, si tú crees que conoces a alguien que está pasando por esto, compártale este video. Si tú crees que estás pasando por esto, aquí te voy a dejar algunos de los lugares donde podrías ir, al menos en Colombia. Recuerda que la violencia hacia las mujeres es un delito. Por eso debemos denunciarlo. Puedes hacerlo de forma verbal o escrita. En primera instancia deberíamos recurrir a los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual de la Fiscalía, o a las unidades de reacción inmediata, o sea las URIs. Estas prestan su servicio en el país las 24 horas al día. También puedes llamar a unas líneas gratuitas las 24 horas del día, aún si no tienes minutos en el celular. Por ejemplo, está la línea púrpura distrital. Son los números que están apareciendo en pantalla: 018-112-137. También tienen su WhatsApp púrpura: 300-755-1846. Existen también unas casas de refugio. Son unos espacios que acogen a las mujeres en riesgo de feminicidios. Pero no solamente a la mujer, también si tiene personas a cargo, como sus hijos. Estas casas contribuyen y ayudan a la reconstrucción de sus proyectos de vida y al restablecimiento de sus derechos. Por supuesto, también hay que recurrir a las estaciones de policía. Allí también puedes hacer las denuncias: en la DIJÍN, el SIJÍN o el CTI.
Estas pues van a remitir el caso a la fiscalía, pero al menos ya tienes una denuncia física. O también te pueden remitir a medicina legal y ahí también puedes ir, para establecer la gravedad de las lesiones y en qué estado se encuentra después de la agresión. La comisaría de familia también es otra opción, porque estas pueden dar órdenes y medidas que protejan a las víctimas. El ICBF si eres una menor de edad, y la Defensoría del Pueblo o la Defensoría Municipal. Allí incluso te pueden ayudar a la formulación de una tutela. Nunca creas que estás sola o indefensa o que no tienes más opciones, porque siempre las hay. Espero que este espacio te haya servido un montón y, como te dije antes, en los comentarios te leo para saber y conocer más, porque somos una tribu que nos estamos ayudando. Te envío un abrazo. Obviamente síganme en todas mis redes sociales, porque ahí también les dejo otro tipo de informaciones mucho más corticos y sustanciosos. Y chao, chaito, chao, mua. Tengan lindos y maravillosos días.